Soy el doctor Orlando José Álvarez Gisbert, profesor emérito de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. Actualmente desempeño las funciones de docente de anatomía en la Universidad Privada del Valle, filial La Paz. Desde hace aproximadamente 10 años, estamos elaborando un método de enseñanza de la anatomía humana que sea fácil en su aprendizaje, que sea práctico, eminentemente práctico y sobre todo deductivo. De esta manera es que surgió el método DIEXE, que tiene tres partes fundamentales. La primera, que corresponde a la disección. Esa disección la realizamos tanto los alumnos como el docente, es decir, el docente monitoriza a los alumnos a través de una guía de disección, un manual práctico de disección. Gracias a eso podemos guiarnos, podemos indicar todas los órganos y estructuras anatómicas de una determinada región. Pero previamente a esto realizamos una conservación y modificaciones para que el órgano se conserve adecuadamente y facilite la disección. Utilizamos sustancias químicas como el hipoclorito, como el agua oxigenada, el ácido acético, y también inyectamos a través de vía femoral colorantes para que las arterias puedan ser bien visualizadas y ayude a la disección, tanto del docente como de los estudiantes. Seguidamente pasamos a la segunda etapa, que es la explicación, donde el docente explica todas las estructuras y órganos disecados y los estudiantes, a través o por medio de sus celulares o artefactos electrónicos, sacan las fotos correspondientes y graban. Esta grabación y estas fotos serán mostradas en una clase magna, donde el docente hará las enmiendas de los posibles errores que se han hecho en la primera etapa. Posteriormente viene la tercera etapa, que es la evaluación. Esta evaluación también es un reforzamiento de la enseñanza de la anatomía, que consiste en colocar fichas, números o estiletes o alfileres coloreados en diferentes estructuras anatómicas, pudiendo ser 10, 15 o 20, de tal manera que el estudiante pueda reconocer las estructuras anatómicas. Posterior al reconocimiento estudiantil, el docente tiene la obligación de dar las respuestas correctas y explicar la aplicación y la funcionalidad de las estructuras preguntadas. En esto consiste el método DIEXE, que tiene la ventaja de ser eminentemente práctico, desechando la parte teórica, es lógico, y además audiovisual, donde el estudiante, después de grabar, tiene la característica o la particularidad de repasar la preparación por medio de su celular en cualquier lugar. De esta manera, creemos que favorecemos el estudio
y facilitamos sobre todo el estudio de la anatomía en todos sus capítulos, desde la parte ósea, la parte de la esplenología, la parte del sistema nervioso central, es decir, toda la anatomía correspondiente. Esta explicación lo hago porque he recibido bastantes solicitudes, interrogantes de docentes y estudiantes para que explique qué es el método DIEXE. Entonces creo haber satisfecho y espero que haya buena acogida y les deseo lo mejor y muy buena suerte. Gracias.